Esta es la entrada a uno de los templos subterráneos de Montserrat y, como podemos apreciar, se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza. No lo mires mucho. No lo mires, Sergio. Que la vibración de la vista influye. Sí. Ya, pero entonces, ¿qué tocas aquí para bajar? Vale, vas bien. Vale, ya estás, ya estás. Madre mía, mira, mira, mira esto. Sí, sí. Impresionante. No hay que tocarlo. Arquitectura megalítica. Mira, mira. Ah, bueno, es bastante grande, pero no sé lo que entra ahí, si quedaría. ¿Qué ha pasado aquí? Si esto cayera, no sé si quedaría en pie. Mira la caja superior, Sergio. Mira qué dimensiones. Mira, mira qué megalito este. Mira, mira este megalito. Esto tiene alguna posibilidad. No sé si se acabará o no, pero habría que mirarlo, ¿no? Sí. Flipas, ¿eh? Sí. Aquí hay algo, pero es muy pequeño. Esto continúa, ¿eh? Pero y aquí hay un agujero aquí detrás. Hay bloques claramente cuadrados, combinados con bloques de diseño orgánico. Cuidado, por favor. Sí. No, broma, ¿eh? Con pies de plomo. Mira por aquí, el cuerpo por aquí, pero no toquéis esto sí. Mucho, por favor. No. No pienso tocarlo. Nos pondremos en este lado de aquí cuando... Increíble. Eliseo, nos ponemos en ese lado de allí. Y a ver qué... Vas a flipar, Eli, vas a flipar cómo viene esto por aquí, tío. Hay aire, ¿lo notáis? Sí. Aquí se nota la corriente. Esto es que viene de arriba, de ese lado de allí. Creo que viene de aquí arriba. De arriba, sí. Pero aquí continúa esto, mira. Esto es un pedregal, sí. No creo que se caiga, pero... No, no. Pero o sea, da miedo, ¿sabes? Mejor no tocarlo por eso, esta zona de aquí. Eli. Sigo bajando. Esto baja más, mira. Oh. Fíjate, fíjate. Eliseo, ¿nos metemos? Ven. Vale. Si conseguimos salir, será todo un logro. Porque hemos reventado la topografía. Venimos. Por allí. Cuidado donde tocas, ¿eh? Sí. Bueno, pero de momento se aguanta. Sí, pero cuidado, Sergio, cuidado. Míralo desde aquí, ven. Ha colapsado. Sal de ahí. Vete de aquí, mira, él. Esto continúa por aquí. Sí, pero esto es superior, eso va para abajo aquí. Para abajo. Es enorme, mira. Y eso continúa por ahí. Mira. Hay otra puerta allí. No, y aquí, mira, mira. Aquí hay un agujero. Allí hay otro. Allá arriba no sé qué hay. No, pero yo el agujero ya lo veo, ¿eh? Sí, sí, ¿y a qué baja? Sí, pero hasta un nivel. Allí, mira qué megalito. Y en esa sala tendrás otro túnel para ir a otro lado. Y esto promete. La gran piedra cúbica. Y cuando uno esté subiendo, cuidado que esté arriba, ¿eh? Uy. Sí, bueno, cuando estés en la caída no pasa nada, ¿sabes? Uy. Se me va la pierna para abajo. El resbale aquí está garantizado, ¿eh? Sí. Así que cuidado. Es mejor por aquí. Por aquí, por aquí, sí. Hombre, esto es inédito. Inédito, total. Hemos reventado la topografía. Estamos buscando pasos en esta sala. Aquí hay una laja que no sé si puede seguir. Mira, Sergio, ese detalle. ¿Ves el relleno? Sí. Entre los bloques. Sí. Y allí también. Relleno artificial. Esto suena. Sí, ten cuidado que hay algunas sueltas, ¿eh? Sí, ya lo veo. Pero aquí podemos entrar. Eso es interminable. La historia interminable. Mira, fíjate. Aquí, alumbra aquí. ¿Dónde está Jordi? ¿Cómo continúa por ahí? Mira. Pasa. A ver. Te dejo sitio. Se acaba de mover una piedra. ¿Aquí nos quedamos? No, ya encontraríamos otra salida ya. No te preocupes.
Bueno, se puede decir que es la primera vez que bajamos aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí nos había llegado. Aquí tenemos una piedra que nos limita. Una laja. Uy, esto se mueve. Esta, mira. Está descompuesto. Mírala ahí al lado. Y aquí tenemos otra posibilidad. Estoy viendo el paso, lo único que... Este está muy difícil. Este paso es para... Mira. Para Efren. Tendrías que sacar esta. Y esta te molestaría, pero... Mira, Jordi, por aquí. Mira, quitando este material. Sí. Ahí. ¿Qué te parece, Jordi? Muy interesante. La forma en la que el caos ha sido ordenado. Orden en el caos. Un principio cosmológico. La construcción del espacio sagrado conmemora y reproduce el mito de la creación del mundo. La victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. El templo es el orden que surge del caos. La forma en la que el caos ha sido ordenado. No sé si voy a poder subir, tío. Mira, Eliver. Esto continúa, ¿eh? Recuerda que no llevamos cuerdas. Mira, mira. Hay una cámara. A ver, ¿esto continúa por allí o hemos venido por ahí? Sergio. No paramos, ¿eh? No paramos de reventar la topografía. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Vení, vení! ¡Voy, voy! Hola, tío, vaya lajas, tío. Mira, mira esto. Qué arquitectura guapo. Megalítica. Y eso continúa. Y allá que vamos. Mira esta piedra colocada aquí. Claro, ya lo verás ahora cuando pases. Y me ha caído del techo, ¿verdad que no? ¿Cómo va a caer eso del techo? Está el paso hecho. Sí, sí. Y no se trata de ningún derrumbe. Venga, bien. Aquí se ve la arquitectura megalítica. Aquí se ve perfectamente. ¿Y a Jordi lo ves? Sí. Arquitectura. Hola. Por aquí sigue hacia abajo. Súbete. Mira, mira aquí, no sé si lo puedes ver. Sí. ¿También tira hacia abajo? Sí. Arriba, sí. Arriba, sí. Sí, sí, la veo. ¿Y abajo qué? Jordi, has pasado ya, ¿verdad? Medio, aún me falta la cintura. Que es lo más jodido. Mira, Jordi, esto continúa aquí. Mira, mira el agujerote allí. Mira. Sí, señor. Míralo, míralo. Por ahí quería ir. Pero yo. Es que ahí hay una fosa, hay una fosa. Y aquí abajo hay un paso. Sí, sí, nosotros tenemos que subir por aquí, Eli. A ver si hay puedo salirme de esta mierda. ¿Necesitas ayuda? De momento no, pero si me aguantáis la linterna tendré más manos. Sí. Espero no joderme el móvil. Pero déjame sitio. Venga, Jordi, muy bien, ¿eh? ¿Tienes? Ahí, ahí. Que nos vamos todos por ahí. Pero aquí hay más espacio. Vamos a ir. ¡Hostia, esto agujero. Sigue, tíos! Hay un agujero. Esto sigue, hay un super agujero aquí. Claro, que se lo estoy diciendo, que hay una fosa para abajo. Pero ten cuidado que parece recto. Guau, tío, esto es demasiado ya, ¿eh? ¿Cómo continúa esto? Mira, mira, qué grande es. A ver, mira, esta laja. Cuidado con esto. Esto no para de seguir el idioma. Es una pasada. Y aquí la espada de Damocles. Venga, cuidado con el bichito, por favor. Mira, mira. Venga, equipo. Que ya estamos en la parte más baja del tema. Mira, mira aquí a la derecha. ¿Eh? Mira qué pasada. La arquitectura. Observa este megalito rectangular. Es una pasada. Derrumbes, ¿no? Dicen. Sí. Anda ya. Hay que estar loco para poder para afirmar eso, ¿no? ¿Sigue? ¡Oh, nada, Jordi, tío, qué bonito! Venga. No para esto, no para. Mira, mira, mira. Hostia, por allí sigue, tío. Pero sigue, pero a base de bien. Jordi, no te apoyes mucho aquí, que eso está en el aire todo, ¿eh? Ok. Bueno, de uno en uno, va. Yo diría que hay un murciélago, ¿eh? Sí, 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 está su boa. No, las débiles son las que están. Esto se me vendría a mí encima para acá. No, tranquilo, tranquilo. No lo toquéis, por favor. Aquí podemos observar cómo este megalito ha colapsado. Y ese es el paso. Por lo tanto, se trata de una auténtica espada de Damocles. Aquí estamos. Iremos pasando de uno en uno.
Amigos, con mucho tacto. Cuidado con la cámara. Sí. Impresionante, Jordi. Pasa tú, si quieres. No, tú, ves, ves. ¿Eh? Uy. Tú. Mira, Nelly, ahí. Es que aquí ya sí que no cabemos los tres. Sí. No rompáis nada que salgo, ¿eh? Vamos a necesitar más espacio. Sí. Nelly, a ver si avanza un poco por aquí. Y vamos para adelante. Sí, que tengo ganas de ver ya la luz. Y de respirar. Sí, sobre todo. Aire puro. Lo que mola es entrar la primera vez que no sabes qué va a pasar. Exacto. Bueno, ahora para salir lo veremos. Ya veremos. Pero siendo más de uno... Sí, nos podemos ayudar. Nos podemos ayudar, eso es verdad. Que fuera uno solo el que se metiera aquí. Sí. A ver, ¿dónde estamos? Jordi. ¿Sí? Dime. Que no encontramos la salida. Pues nada. A ver, espera. Hay que... A ver, ¿qué hacemos? ¿Piedra, papeles, tijeras? ¿Por aquí, por aquí o por aquí? Lo primero es no ponernos nerviosos, con tranquilidad. A ver. Tranquilos, no pasa nada. Sergio, esta no es. No. Esta tampoco. No, eso, venimos de allí. Este... Por ahí, por ahí. Es el paso. A ver, pruébalo. Sí. Cuidado que está delicado, ¿eh? Mira. No, eso no lo toques, por favor. Ya comento que... Es normal, porque estamos hablando de unos 10.000 años de antigüedad aproximadamente. Fíjate los desperfectos que se observan en las catedrales góticas. En un momento tenemos ya un desnivel de ¿cuánto? ¿4 o 5 metros? Más lo que nos queda para la subida. Esto es un auténtico laberinto de piedra. Sí, mira, Eliseo, por ejemplo, mucha gente nos dice, bueno, si tanta tecnología para mover estas piedras y tal, ¿cómo que dejan esos interiores... Así, ¿no? Tan, como claro. Tan destrozados y que no se está bien dentro y tal. ¿Puedes explicar, Eliseo, el motivo real de por qué esto está así? Porque se trataba de una religión mistérica. Se trata de una auténtica iniciación. Aquí venían a prepararse para la muerte, para el paso más allá. A la misma prueba que te vas a enfrentar cuando abandones este mundo y... Llegas al tránsito, ¿no? Eso me recuerda a los libros que decían las puertas que tiene que atravesar el difunto para salir a la luz del día. Como el libro de los muertos si egipcio, lo logra, ¿no? Si lo logra o no lo, o se pierde en estos lugares. Sí. Y había pruebas que tenía que ir pasando por cada puerta. Es de lo que se trata, de una auténtica iniciación. Y estos templos están diseñados precisamente para ello. Aquí... Ya sabéis que la entrada ya es un filtro. El que se atreve entra y el que no. Bueno, y al llegar aquí también, ¿eh? Bueno. El llegar ya es un filtro. Los templos no están situados en lugares de fácil acceso, no. ¿Verdad? Y señores, felicidades porque hemos reventado la topografía. Bien. Hay que ampliarla. Aquí una línea. Aquí el Sergio en la otra. Y el Eliseo cerca de la luz del día. Por allí metido, ¿eh? Sí. Y ahora en principio, sí, regresamos. Vamos a regresar. Oh, ocupada. Esta, Jordi, no la toques, ¿vale? Ajá. ¿Lo ves cómo suena? Pero un tambor. Sí, sí. Por lo tanto, mira, ves, hasta aquí puedo subir los pies muy bien, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves mi pie derecho? Uh-huh. Y entonces ya... Vale. Cuidado. Esa es la salida. Espera, Jordi. Sí, tranquilo, no hay prisa. Arquitectura megalítica. Y lamentablemente, ninguna autoridad cultural de Cataluña tiene el valor de reconocer este... el descubrimiento. Aquí está la vida. El aire, la luz. El triángulo invertido. Sí. Confiamos en la arquitectura de la civilización madre. Baja, baja más. Venga, perfecto. Aquí estamos.
Bueno, y aquí es la entrada. Sí, y esto es delicado ahora también. Oye, para el próximo día que queráis meter en un sitio de estos, para evitar problemas y confusiones, nos traemos un hilillo. Y que para que marque la entrada, que, si queréis. El hilo de Adrianda. La madeja de deseo. Punto, y lo dejamos a un punto. A ver. Que no te apoyes en esa piedra. Ahí no. Ya, pero ¿cómo subo? Subas como puedas. Si quieres te hago un estribo. Mira, te hago un estribo. Espera. No. Espera, ya está. Tranquilos. Sin cuerda y a lo loco. Ya estoy, tranquilos. Bueno, ¿qué? ¿Y las cuerdas qué? ¿Dónde están? En casa. Muy bien, ¿eh? Cuidado con esta, ¿eh? El problema es que como no puedes tocar... ¿Según nada, qué sitios? Claro. A ver... Sí, arriba. Jordi, no te apoyes. Sí. Sí, que el problema es que no puedes tocar esas piedras. Ya tengo la ecuación. Eso, bien. Muy bien. Aquí no puedo tocar porque esto es tierra. Ya está, sí. Aquí sí. ¿Apagó? Perfecto. Y estamos fuera los tres, señores.